En este vídeo voy a explicar cómo convertir un decimal periódico puro en fracción. Mirad, la parte que hay a la izquierda de la coma se llama parte entera y la parte que hay a la derecha de la coma se llama parte decimal. En España los números decimales los escribimos con coma. En algunos países de América Latina en vez de coma se usa punto decimal. Vosotros hacedlo tal y como se haya explicado en vuestro centro educativo. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al periodo, que es el número que se repite muchas veces, por eso le ponemos una rayita en la parte de arriba, le vamos a restar la parte entera, la parte que hay a la izquierda de la coma. Mirad, a 6, que es el periodo, le restamos 0. No tendríamos por qué hacer la resta, pero lo voy a hacer para que veáis todos los pasos. Y lo vamos a dividir entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. Solamente hay una cifra que es el 6, dividimos entre 9. 6 menos 0 es igual a 6 y dejamos el 9. Pero 6 novenos lo podemos simplificar dividiendo numerador y denominador entre 3. Arriba, en la parte superior derecha, os pongo el enlace de cómo simplificar fracciones. Si dividimos 6 entre 3, el cociente es igual a 2. 2 por 3, 6. Y si dividimos 9 entre 3, el cociente es igual a 3. 2 tercios. Podéis hacer la prueba dividiendo con la calculadora 2 entre 3 y os va a dar 0,6 periodo. 0,666, etc. Venga, vamos a seguir. 2,4. Vamos a escribir en la parte superior el número sin la coma, en este caso 24 menos 2, y vamos a dividirlo entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. Solamente hay una cifra que es el 4, entre 9. Ahora 24 menos 2 es igual a 22 y dejamos el 9 novenos. 22 novenos o 22 sobre 9. Hacer esta división con la calculadora y ya veréis cómo os da 2,444, etcétera. Venga, seguimos. 3,75. Vamos a escribir el número sin la coma. 375. Ahora, 375 le vamos a restar el número que hay a la izquierda de la coma, el 3. Y lo vamos a dividir todo entre tantos 9 como cifras tenga el periodo, que sería una y dos cifras. Por lo tanto, entre 99. Vamos a hacer la operación de arriba. Mirad, 375 menos 3 es igual a 372 y dejamos el 99. Mirad, pero esta fracción la podemos simplificar dividiendo numerador y denominador entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Mirad, 3 más 7, 10, más 2, 12. 12 es múltiplo de 3. Y 9 más 9, 18, es múltiplo de 3. Si dividimos 372 entre 3, el cociente es igual a 124. Y si dividimos 99 entre 3, el cociente es igual a 33. Con lo cual el resultado es 124 33avos, así se lee en España, o 124 sobre 33, así se lee en algunos países de América Latina. Y para terminar, os propongo el siguiente ejercicio. Pulsad pause, lo copiáis, lo realizáis y posteriormente le dais a play para corregir. Mirad, vamos a comenzar. 20,45. Vamos a escribir el número sin la coma, ¿de acuerdo? Con lo cual se convierte en 2045. Ahora le vamos a restar la parte entera, o sea, el número que hay a la izquierda de la coma, menos 20, todo ello dividido entre tantos 9 como número de cifras decimales haya a la derecha de la coma. Tenemos una y dos cifras, dividimos entre 99. Vamos a hacer la operación. 2045 menos 20 es igual a 2025 y dejamos el mismo denominador, entre 99. Pero esta fracción la podemos simplificar dividiendo numerador y denominador entre 3. ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Mirad, 2 y 2, 4, y 5, 9 es múltiplo de 3, y 9 más 9, 18 es múltiplo de 3. Si dividimos 2025 entre 3, el cociente o resultado es igual a 675.
Y si dividimos 99 entre 3, el cociente es igual a 33. Con lo cual, el resultado final es 675/33 o 675/33. Vamos a seguir. 0,2. Mirad, vamos a escribir el número sin la coma, pero no vamos a escribir 0,2 porque el 0 a la izquierda de un número natural no tiene ningún valor. Por consiguiente, escribimos el 2. Ahora le restamos la parte entera. Como es 0, no vamos a escribir menos 0, porque 2 menos 0 es igual a 2. Se sobreentiende también. Y lo vamos a dividir entre tantos 9 como número de cifras decimales tenga la parte decimal. Solamente hay un número, que es el 2, ¿de acuerdo? Entre 9. Con lo cual, el resultado es 2 novenos. Podéis dividir 2 entre 9 con la calculadora y os va a dar 0,222, etcétera, ¿de acuerdo? Y hemos terminado. Mirad, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en YouTube seguido de las palabras, podemos aprobar. Por ejemplo, suma y resta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, etcétera. La clave está en que todas las búsquedas terminen en podemos aprobar. Aquí en el lado derecho os voy a poner un vídeo de cómo convertir un decimal periódico mixto en fracción. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un saludo.